estás a algo aquí. Este es el registro número uno, va a ser este. Fíjate que se vinieron los patos de allá, porque se está secando ya a más de aquel lado, Tras 20 años de no ser visitado por ningún organismo civil, pasado por alto e ignorado por investigadores universitarios, protegido con una cerca periférica de kilómetros y un estricto control militar, se encuentra el mejor humedal resguardado de Nayarit y uno de los mejores conservados de México y Latinoamérica. Y sin duda alguna debido a su certificación por Profepa como aeropuerto limpio, cumpliendo las normas internacionales de aeronáutica civil y conservación ambiental. Tras una serie de requisitos estrictos, fuimos atendidos amable y gentilmente por el director del aeropuerto de Tepic, el licenciado Rogelio Rosales, y todos los jefes de área, quienes al solicitarnos ciertos requisitos de seguridad, nos guiaron por los caminos del área federal. Nos encontramos con un extenso humedal y una serie de charcas, con color chocolate debido a la arcilla que es removida por las fuentes que brotan del subsuelo. No se observó ninguna clase de basura, nada de lirio acuático, un buen indicador de la salud del agua. Diversas aves anidan en el lugar, una familia de coyotes, diversas especies controladas por un censo para el control de la población de animales que se realiza constantemente por la autoridad aeroportuaria. Una malla invisible, además, protege a la pista contra la intrusión, resguardando la vida de las aves y para la seguridad de los aviones. Sin lugar a dudas, y debido a nuestro amplio recorrido a lo largo del estado de Nayarit, con plena satisfacción, vemos cómo un humedal de estas dimensiones se mantiene totalmente sano debido a la imposibilidad de que los seres humanos accesen al lugar. Cabe señalar el debido mantenimiento y vigilancia por parte de la autoridad del aeropuerto. Su servidor, Daniel Ortiz, fue acompañado por el doctor Víctor Joel Robles, presidente del Movimiento Ciudadano de las Márgenes del Río Mololoa, y de Ricardo Pérez, un estrecho colaborador y explorador de la naturaleza. Agradecemos a las autoridades aeroportuarias de Tepic su apoyo y su amabilidad para el desempeño de este documental. Y reconocemos y admiramos su trabajo, un ejemplo nacional de conservación. Un Edén que permanecerá así mientras el aeropuerto esté ahí. Seguiremos nuestro recorrido en nuestro próximo capítulo, Pantanal, la comarca del agua. Mientras los dejamos con el resto del material. Como de pato, ¿eh? No, cuando todavía no llueve. No sé, en esta temporada, porque llovió en febrero y enero también llovió, ¿no? Pero a lo mejor este año no se va a alcanzar a secar como otros. No, si es que llegan los aguas como son. Si llegan a tiempo, no. Porque yo vine el año pasado, como en el mes de mayo, no es que aún. ¿No que van a tomar muestras? No vas a tomar muestras, ¿verdad? Patos, yo le calculo unos 250. La mala especie que te la dejo. Ahora no se ve la guía. Diferente. Sí, sí. Es entregarse el pato ese, es chico, sí. No, es muy grande. Sí. El es chico, grueso. Grueso. Sí.